Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, en esta ocasión me las quiero llevar por la tienda de Home Goods. Vamos a hacer un tour, vamos a ver qué es lo que hay de nuevo para esta temporada, ya que yo ando buscando algunas cosas para mi patio. Como muchas de ustedes saben, allá por el canal de vlogs, andamos dándole unos cambios, una renovadita al patio. Ustedes saben que a mí me encanta poner bonito el patio, aunque es pequeñito, pero bueno, vamos a ponerlo bonito. Como miren, me hice un peinado diferente, chicas, así que espero que se queden a ver este video, que no se vayan, que se queden ahí. Me da mucho la luz de la ventana. Y bueno, vámonos. Les quiero mostrar estos perfumes ahora que ya se viene el Día de las Madres, chicas. El tiempo está pasando, pero que sí, volando. Ya casi está a la vuelta de la esquina. Fíjense, ya este mes ya se nos está yendo. Así que les quería comentar que no olviden, chicas, que estos perfumes de Dosier son buenos, bonitos y baratos. Y que pueden comprarlos, ordenarlos con tiempo para que sea un regalo hermoso para su mamá, su hermana, su tía, su prima, su amiga. Así que espero, chicas, que los ordenen y que no olviden que yo les estaré dejando mi cupón de descuento por aquí para que se ahorren un dinerito. Miren, estos perfumes son increíbles, ya que son inspirados en los perfumes de diseñador de alta gama, esos que cuestan un dineral. Nosotros los podemos obtener aquí en Dosier a un precio súper accesible, $29.99, chicas. Este en especial me encanta, ya que me transporta a una época de mi niñez, no sé, me recuerda cuando yo iba al colegio. Tenía uno que olía así. Sí. También pueden encontrar, chicas, el de Chanel número 5, que huele riquísimo. Déjenme ver cuál es este. Este es el Chanel Mademoiselle y increíble. Huele riquísimo, a mí me encanta, pero me gusta más como usarlo en la temporada de frío. Así que bueno, chicas, no olviden ordenar su perfume para el Día de Madres. Así que abajito les voy a estar dejando el enlace. Y bueno, pues vámonos a la tienda ahora sí. Agarren su dinerito, su cartera y vámonos a la tienda a ver si encuentro algunas cosas para mi patio. Vamos acá a Home Goods. Vamos a ver qué hay de nuevo, ¿ok? Miren, vamos a empezar por este pasillo, por el inicio. Miren, ¿qué es esto? $69. Oh, es para guardar la manguera. Oh, wow. Oh, pero ¿qué va a acabar aquí la manguerota que tenemos en la casa? Pero está bellísimo, miren, para que no se vea ahí todo feo. Esta. Y viene $69, $70. Los perros, las gárgolas para el patio, miren. Hay coronas. Miren, el conejito. Miren, estas, ahí se mete la manguera, se destapa y se mete por aquí y se ve así, miren, para que ya no se vea todo feo ahí. Miren, los arreglos florales. Este está muy bonito. Este está muy bonito. $40. Este, miren, con flores amarillas.
$59. Y esas canastas, miren. Las focas. Los pescaditos. Acá coronas de estrellitas, caracoles, pescaditos, miren. Miren, chicas, aquí también pueden encontrar como muchas cosas para poner en el patio, como miren, estos dos zorritos sentados bien enamorados en esa banquita. La verdad que estaba muy preciosa y había un montón de cosas muy bonitas para el patio. Algunas búhos, gatitos, ranas, ardillas, caracoles. Bueno, hay infinidad de cosas para que pongan en el patio, para que decoren. En realidad no veía nada como más o menos de lo que yo buscaba, pero sí me llamó mucho la atención esta ardillita, miren. Costaba $39, casi la mayoría de las cosas ahorita para el jardín cuestan $39, $29, $59, casi más o menos es el precio en el que rondan. Pero miren, estaba preciosa y me encantó la lamparita que trae ahí colgada. Se me hizo muy bonita como para otoño. También si buscan como regaderas, miren, de metal. Esta se me hizo muy bonita, pero estaba demasiado pesada. Y yo creo que si vamos a ir a regar el jardín o las flores, no, pues no vamos a poder. La verdad, con eso estaba súper pesadísimo. Entonces, una chiquita estuviera mejor. Miren, también encuentran como bases para que pongan las flores o ya los floreros ya hechos. En lo personal, chicas, se me hace como más económico hacer nosotras mismas los floreros, porque saben que así hechos, pues cuestan muy caros. Y aparte, pues ustedes pueden utilizar como los jarrones, las bases en diferentes temporadas. Miren esta de los tulipanes, qué preciosa, me encantó, se me hizo muy bonita, pero pues carísimas que estaban. Y como les digo, las flores en Hobby Lobby, en Michaels, pueden encontrarlas económicas. Chicas, en esta área de aquí estaban las cosas como para el patio, que los dispensadores para el agua fresca, estos que me imagino que se pueden usar como para las frutas. Miren, estaban preciosos, costaban $19. Las charolas, la verdad que estaban hermosísimas y me encantaron. Me gustó mucho ese dispensador que es como un cactus precioso. También lo pueden utilizar para la lavandería. Y como ustedes saben, ando buscando cosas para mi patio, ya que, como muchas de ustedes saben, andamos dándole una manita de gato. Allá por mi canal de vlogs les mostramos, andamos haciendo algunos cambios muy padres. Entonces vine a ver algunas cositas que necesito, que ando buscando para decorar. No sé si ustedes ya vayan a decorar para verano o estén todavía en la decoración de primavera. Déjenmelo saber en los comentarios. Pero miren, quería mostrarles ese cangrejo que tenía una conchita, era un destapador. Se me hizo muy bonito, como si tienen ustedes una cocinita en el patio o un lugar donde se salgan. Miren, aquí está nuevamente el dispensador. Déjenles enseño, este plato me encantó. Miren, me gustó mucho el ratán que tiene así como si fuera tejido. La verdad que se me hizo hermoso, costaba $12. Y no sé, me encantó. Como para poner ahí que los pepinitos así en rebanadas, que unas naranjas, no sé, pero a mí me gustó bastante. Estaba viendo si estaban, pues los chiquitos ya ven que a veces ponen a unos así como redondos y dije voy a ver si encuentro los redonditos porque se me hizo precioso.
Y miren estas copas también muy bonitas. Nada más que estas son de plástico. Como si ustedes tienen niños y quieren poner de igual forma bonita su casa y tienen miedo como que se les vayan a quebrar o que los niños se lastimen. Estas son perfectas. Miren, ¿se acuerdan que yo compré estos platos pero en color azul? Aquí los hay en el color blanco. Cuestan $9. Súper baratos. Se ven muy bonitos en las decoraciones. A mí me encantan. Y aparte los puedes meter al dishwasher y al microondas. Que pues es otra de las cosas que me gustaron. Aquí pueden encontrar platos, vasos. Bueno, de todo ahora para el veranito que se viene. O incluso para esta temporada. Miren estos platitos de pescadito. Los vasos, $9, los 1, 2, 3, 4, estos otros vasos, 9, la jarra, miren, estos los pueden usar hasta para el jabón, para la lavandería, o su área de lavar, chicas, lavadero. Miren, chicas, también aquí pueden encontrar muchos trastes, charolitas de limones, si van a decorar con limoncitos, si van a decorar color azul, amarillo, verde. Encuentran unos platos muy bonitos, aparte, la verdad que muy económicos. Miren esta charolita como para poner ahí la frutita picadita, que te quieres salir al patio a refrescarte. Una jícama, no, hombre, ya se me antojó la jícama con chilito. De ese de chamoy. De verdad que ya se me hizo agua la saliva. Miren, también aquí las copitas. Bueno, chicas, a mí estos platos que les voy a mostrar me encantaron. Y me la pensé, dije, ¿me los llevo? No me los llevo. La verdad que me la pensé un montón. Miren, tiene como unas conchitas así grabadas con azul. Se me hicieron tan bonitos. Pero no me quiero como llenar de muchos trastes. Porque luego me lleno de trastes y ya vale cacahuate, chicas. ¿Dónde meto tanto trastal? Por eso casi siempre nada más uso como blancos y le pongo el color con las servilletas o algunas otras decoraciones. Porque si estoy compre, compre, compre platos, no. Capaz de que no quepo en la cocina y José me tiene que hacer la cocina más grande. Le da el ataque si le digo. Miren, déjenles enseño los platos, los anchos. Están bien bonitos y miren, $5.99. De verdad que si los ven, cómprenlos porque están muy bonitos. Chicas, vénganse para este lado. Miren nada más que belleza. Estos, ¿cómo se llaman? Han de ser como galleteras, no sé, para que pongan la sal, la harina, no sé, pero miren, me encantó que tienen unas florecitas ahí. Así que si ustedes van a decorar de limones, cómprense esto de aquí, chicas, porque las florecitas los hacen únicos. Miren estos platitos. Yo tengo varias cosas de limoncitos, no muchas, pero sí tengo varias cositas de cuando decoré con limones hace como 5 años. Y pues ya no he decorado de limoncitos. No sé, la verdad, cuándo vaya a volver a decorar, pero para si ustedes van a decorar, aquí miren. Aquí pueden encontrar un montón de cosas bien económicas y todo. Si lo quieren sacar como si se van a ir a un día de campo, cómprense unos platitos de limoncitos ricos para que pongan ahí. ¡Ay, ricos! Ni que se comieran. Y miren, de este lado están las toallitas en verde, en color naranjita. Hay de varias, de diferentes, pero miren estas que son hortensias rositas y azul, si van a decorar de esos colores. Hay de varias, chicas. No vi como mucha variedad como antes. Miren esta del patio, como si tienen una cocinita en el patio. Esa está preciosa. Los limoncitos nuevamente con azul, de conejitos, bueno, de todo un poquito. Si les ando grabando con el audio, chicas, es porque la música estaba súper alta. Altísima que estaba esa ingrata música, así que yo creo que andaban bien alegres, bien rockeras. Y miren, casi todas rondan en los $7.99.
en los $9.99. Miren, chicas, los cojines. Estos están en descuento, miren, $32, como un rosa. Miren estos, $32 en naranjita. Miren este de los patines, está muy bonito. Miren estos, y hay muchos, muchos colores, miren, azul, amarillo. Miren, chicas, como les digo, aquí hay cojines de todos colores, de todos sabores. Miren, hay naranjas, verdes, azules, ¿qué otra cosa? De colores, azul con naranja, de cuadritos. Bueno, hay infinidad de cojines, hay de todos los colores. Nada más que he visto casi como puros muy simples, no había como alguno como que me llenara el ojo y dijera, ay, jole, estos me los llevo. Pues no, voy a tener que ver y sacar primero todo lo que tengo en la casa para ver qué es lo que voy a ocupar, qué no. Ustedes entienden, porque luego es bien difícil llenarse de cosas. No, al contrario, es bien fácil llenarse de cosas y ya cuando estamos bien llenas de tiliches, ya después ya no cabemos con tanto tiliche. Chicas, déjenles muestro este estilo lumbar. Son exactamente iguales a los que yo compré para mi sala. Es el mismo, nada más que pues el estilo, ya saben que es como más pequeño y más alargado. Y en los que vienen así como de dos, cuestan $39.99. Los que vienen uno solo, $24. Algunos cuestan $29 cuando vienen así como solitos. Pero miren, también encuentran en verde. Bueno, en todos los colores se encuentran aquí. Hay unos estilos muy, muy bonitos, pero como les digo, no había uno que me llenara el ojo como para decir, ay, estos me los voy a llevar, los voy a poner en la sala o en la recámara o en la sala de arriba. Quiero mostrarles estos que sí como que me llamaban mucho la atención, pero bueno, como ya ya la siguiente temporada es verano, entonces estos se veían como más primaverales, pero estaban bellísimos. Cada uno costaba $29.99, chicas, porque tenía como bordadas las flores, estaba precioso. Y pues sí, ahí para el patio también. Miren, chicas, de este lado están todos los cojines de patio. Hay de muchos estilos preciosos, pero miren, me gustaron estos naranjitas, se me hicieron muy bonitos. Y también hay así como de frutas. Estaban estos que son de naranja, lo que me gustó que tiene naranja, verde y azulito. Y dije, ay, esos estarían bonitos como para el patio, pero se me hacían como un poco caros, $19 cada cojín, y para ponerlo en el patio, como que dije, no, es demasiado. Y pues, como les digo, aquí encuentran de todos colores y sabores. Miren, estos naranjitas también estaban preciosísimos, muy bonitos. Pero pues también todos rondaban en ese precio, chicas. Ya los cojines ya no hay de $12, al menos que, pues no sé, vayamos a otra tienda que esté más económica. Por ahí andaba mi hija Angie esperándome a que grabara. Está bonito, miren. $49. $49. Eso del zorro. Estos cuadritos, qué bonitos, se me figuran así como bien mexicanos por los colores, miren. Y el terminado, estos $6, este $19, que tiene todos los colores. Esta vela, esas velas, miren, esos qué bonitos, $19. De abejitas, de limones, estos de naranjas,
Miren estos. Este $39, 14, 16. Esta debe ser una colección nueva, porque miren, eso está muy caro. $24 cada toallita. Preciosos. Miren, ay, Dios guarde, se cayeron un montón de cosas que había adentro. $24 cuesta ese. Se cayeron estas cosas. Son como toallitas. Déjenlas, meto donde estaban. Son muy bonitas. Esa está preciosa. O son hechos en Portugal. $30. Ese está precioso. Y no está caro, la verdad. Se parecen a los de Pottery Barn. Miren esos, qué bonitos. Muy bonitos. $18, están en descuento. Ven el azul. El azul. $18. Ven ese, qué precioso está. También 18. El azul, verde, amarillo. Miren. Naranja con verde. Amarillo y verde. Miren esta salita, qué bonita. Cuesta $699. Vienen esos dos sillones, la mesita. Miren qué preciosa. Muy, muy bonita. Estas botellas. Están muy bonitas para la playa, para el patio, miren, para decorar así. Vean ese grandotote. Oh, cuesta $39. Qué bonita colección, me encanta. Y bueno, chicas, pues ya estamos de regreso aquí a la casa. Encontré algunas cositas, pero me faltaron otras. Espero llevarlas a la siguiente vez a la tienda de Walmart, porque miré que ahí puede que haya muchas cosas para el patio y aparte muy económicas, así que espero llevarlas ahí a Walmart y después veamos a ver qué compramos. Y si no encuentro lo que busco, bueno, pues les voy a hacer próximamente un video de compras para ver qué es lo que hay, ¿ok? Entonces, las dejo en el siguiente video. Les mando un besote, un abrazo y hasta la próxima. Teddy anda como loco pensando que ya llegó su papá. Bye.